Oh, that's a good finish again from Innsfruit. She found a little area where she can really take advantage. If you can't go high, why not just go low? Don't waste any time. Farrier, Innsfruit, and it's beautifully taken. She switched from right back to left back. Luck there. Innsfruit. Oh, that's a nice finish. One of the best ones. Very aggressive in defence. Trying to get in the way there. That one squeaks through for Innsfruit, who's proving to be the most effective player for Paraguay in this game. Fran, and she scores from the centre back position, which has proved to be difficult for Farrier. And Innsfruit with her third goal. Fran slipping in. Oh, they've shifted that nicely, and finally, of luck there. Innsfruit. Oh, that's a nice finish. One of the best ones of the day for Paraguay. And Innsfruit with her second goal. The assist from Farrier. The guns on court again. That's a nice little finish. The players to go far in this competition. I know it's early stages to say. Pero se frena Paula Fernández, la vuelve a meter al medio, pica el balón, mirá la bola. En el aire que recibió, le dieron penal. Cuarto ya que tiene Paraguay. Mirá el pase que da Pivot. Los árbitros interpretan que hubo un pujón. Faría, Infran nuevamente. Lanzamiento de la número 4. Gol de Paraguay. Ahora sí. Lesión en sí, que por lo que significa la lesión, ¿no? Por lo que por se la puede gravedad, perder, ¿no? Claro, por la gravedad de la lesión. Mira, Acuña, nuevamente. Leiva, penetración de la peticita. En su frente. Pero no se perdió el Panamericano. Muy buena la habilitación de Innsfruit. Jorge Fernández. Innsfruit, la penetración, el lanzamiento. Gol de Paraguay. La diferencia. Debut en el arco para Macarena Gundulfo en este partido y en el torneo. Claro, había entrado en el torneo anterior, en el cambio en la lista. Mientras tanto, un gol de Fernández y Innsfruit. Y la verdad, premia la versatilidad de Maki Gandulfo, que lanzó la pelota. Innsfruit, linda finta, pero mucho mejor lo de Manu. Gran pase para Fiore, donde apareció la pívot sin marca. Recibe, anota y descuenta para Paraguay. Descansará la número 9, la que nunca descansa, la número 6. Sí, muchos partidos, hemos visto mucho de ese tipo de golpes y de lesiones. Y es bravo, es fea. No hay más que nada dónde es. La rodilla es una parte del cuerpo muy, muy delicada. Señal de pasivo. Uy, mirá el gol que encontró. En el lanzamiento, Fernández y Fran se le escurrió entre las manos a Marisol Carratú. Descuenta Paraguay 8-5. Goles que duelen porque son en pasivo. En el primer partido. Pero así todo, la zurda está dentro de la cancha como tiene que ser. Y siendo importante para el equipo. Qué bien. Otra vez para Innsfruit. Lindo pase a Pivot. No, está dentro del área, Faría. Fiore falló su lanzamiento. Y hay chance de subirlo rápido. A ver si aprovecha otra vez Argentina. Macazán se juego. Pelota rápida hacia afuera, lanzamiento en penetración. Lindo gol para Fernández y Fran. Empate en uno en el juego. Un clásico esta chica, la número 4 de Paraguay. Siempre en penetración. We'll be right back.
para Villalba. Yuji anota el sexto para Cerro. Juego pasivo para Cerro. La tiene Islán, de vuelta con Leiva. Vaya por el cuarto pase. La tiene Islán. ¡Gol! ¡Gol de Cerro! Superliga Femenina Clausura 2019. La tiene Islán. Balón para Fleitas. De vuelta hasta Vancouver. Fleitas con Yuji. El pase a la pivo. Keeper.